Victoria de la Real Sociedad por 4-2 frente al Málaga en el choque previo para los hombres de Pellegrini a la vuelta de la eliminatoria de Liga de Campeones frente al Borussia Dortmund. Estaba con un ojo puesto el conjunto costasoleño en esa vuelta en Alemania, en ese compromiso continental, y por ahí que sacó un once lleno de teóricos suplentes, lleno de variantes, Manuel Pellegrini, para enfrentar a la Real Sociedad en este duelo directo por la cuarta plaza en la Liga BBVA. En el conjunto vasco no estaba Xavi Prieto por lesión. Ocupó su lugar en el once David Zurutuza, que se lesionaría en la primera parte. Antes de que eso sucediera llegarían goles, bastantes para la Real. Este es el primero tras el aviso de Griezmann con el disparo al travesaño. Marcaba Carlos Vela, gol que además se convertía en el gol 3000 de la entidad guipuzcoana en primera división. Así que entraba en la historia de la Real Sociedad Carlos Vela con esa diana, con ese gol en el minuto 21. Eran momentos de tremenda inspiración para el cuadro de Philippe Montanier. Poco después llegaría el segundo, sensacional, el gol de Alberto de la Bella con ese disparo desde la frontal, imposible para Carlos Kameni, una de las novedades que mencionábamos en el once de Manuel Pellegrini. Y en esta acción iba a caer el tercero. Eran 10 minutos mágicos para la Real. El pase sensacional a la espalda de la defensa es de Aguirreche. Control y disparo a cargo de Antoine Griezmann. Lo estaba pasando mal el Málaga, que no se mostraba capacitado para reaccionar hasta que este disparo de Pedro Morales le indicó el camino al conjunto andaluz. Le pega fuerte desde la frontal el chileno y su compatriota bajo palos Claudio Bravo llega a tocar el balón, pero no lo desvía lo suficiente. Era el 3-1 para el Málaga justo antes del descanso. Dos semanas consecutivas para Morales en sendas titularidades en Liga BBVA. Tremendo el impacto que está teniendo el ex del Dinamo de Zagreb en esta irrupción en la Liga BBVA. Con el 3-1 se alcanzaba el descanso. Ya en la segunda parte, Rubén Pardo, que había reemplazado a Zurutuza por lesión, habilitaba a Íñigo Martínez para que la Real marcara el cuarto. Buen remate del central de la Real Sociedad, libre de marca, dejando atrás a Sergio Sánchez. De esa forma restauraba la ventaja de 3 goles el equipo de Philippe Montanier. De ahí en adelante el Málaga se hizo con el control del balón e intentó reaccionar otra vez, intentó inquietar a Claudio Bravo. Ahí la tenía Wellington tras el centro de Pedro Morales. También disponía de oportunidades a la contra la Real, como esta de Vela. El disparo del mexicano se marcha al poste tras tocar en Sergio Sánchez, en la acción en la que además Vela se lesiona. Hablamos de un partido muy movido, muy accidentado en ese capítulo, ya que Zurutuza, Morales y Vela se tuvieron que marchar lesionados. Más acciones de peligro para el Málaga, como esta en la que a trancas y barrancas está a punto de anotar Sebastián Fernández. El 4-2 del equipo de Pellegrini llegaría en el minuto 70. Centro de Antunes y remate académico de Roque Santa Cruz, que se deshace de la marca de Alberto de la Bella y le pone un poquito de picante a la recta final del partido. Tenía la oportunidad del Málaga para reengancharse al choque, para buscar aún algún punto en la recta final en la Anoeta, pero no lo logró. Victoria de la Real, Real Sociedad 4, Málaga 2.